Hola a todos, estamos de regreso con otro episodio de Flash Madness. Y ahora les traigo el Pokémon Tower Defense. Este género es algo muy popular últimamente en los juegos así de páginas web. Muchos ya los conocerán, otros no. Yo en lo personal no soy muy familiarizado con ellos. Y este juego de Pokémon Tower Defense está algo elaborado y muy bien. O sea, está complicado. Tiene sus elementos, sus Pokémon, sus habilidades, ralentizan, hacen más rápido, bufean, debufean. O sea, está bien pensado. Y va evolucionando. Van sacando nuevas versiones, van sacando otras cosas. Y está muy fácil quedarse atrás. Yo, la última vez que lo jugué, era en otra versión más anterior. No me acuerdo cuál era, pero me tuve que actualizar porque me dijo, no, ya no puedes jugar en esta versión. Entonces ahorita les voy a dar una vista muy general del juego, no me voy a ir a detalles. Sí, empieza. Viene a modo nuevo, co-op, pero no, vamos a darle story mode. Y apenas voy en el capítulo 2. Así que vamos a ver capítulo 2, el gimnasio. Hasta Misty me pone una arrastrada siempre. Pero no, les voy a enseñar en el Viridian Forest, para poner un ejemplo. Entonces ya que tienes, que escoges tus Pokémones, ¿qué quieres que hagan? Por ejemplo, escogemos al Butterfree y tiene que el Tackle. Hace daño físico y tiene este poder 50 y cooldown de 18. 100% de hit, o sea que no puede fallar. String Shot hace lento. A ver qué. Sí, lanza seda y reduce la velocidad de los Pokémon que van avanzando. Harden le da defensas. No me ha tocado ver escenarios en los que atacan a tus Pokémon todavía. No he avanzado mucho en el juego. Y el Confusion, otro daño de. Otro ataque de daño. Pero tienen la posibilidad de 10% de paralizar. No, ¿de qué? De confundir. Entonces vamos a ponerlo para que use sus habilidades esas. Sí. No. Back. Ya. Yeah. Entonces vamos a poner el Butterfree para que haga lento. Ya tengo un Shiny. Pero nada. Por ahí debo de tener un. Ah, aquí está el Charmeleon. Que me regaló un amigo. Ya tengo el Butterfree Shiny también. Venga, ese Shiny. Tengo un Squirtle. Vamos a poner el Squirtle. No me acuerdo qué más usaba. Creo que a veces es bueno usar varios Pokémon que hagan lentos para que los que hacen mucho daño lleguen y empiecen a pegar. Pero no, ahorita que me vean jugar van a ver que soy muy malo en esto. A ver, ¿este qué hace? Lento también. Es como el Butterfree. Nope. Pidgeotto, sí, vamos a poner Pidgeotto. Y Pikachu, que parece Pichu. A mí se me figura un Pichu en vez de un Pikachu, pero quién sabe por qué. Ya me acordé para qué tenía esto. Por el Payday, que te dan dinero. Y con ese dinero le subes de nivel a tus Pokémones y ya son más fuertes. Aquí también tienes que levelear mucho, 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 mucho. Entonces vamos a darle Start. Dice, en el bosque Viridian. Muchos Butterfree bien felices. Un Caterpie, un Pikachu. Pica, nadie puede atraparme. Soy muy rápido, chu. Pica, ¿dónde están los otros chus? Pica, 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 pica. Estoy loquito. Pica, oh, eres un gran Pikachu, estás muy grande. Pica, Pikachu, que sigue, pica, pica, pum. Diálogos de Pokémon. Ah, es Joey disfrazado de Pikachu. It's a trap. It's a trap. Te electrocuta. Te debilitado Pokébola de. Lo avienta, lo atrapó. Vamos, Pikachu, necesito capturarte para allá. Y quiero que seas mi héroe. Por favor, quédate conmigo, sé mi compañero. Y bueno, y tú decides hacer un entrenamiento de. O sea, entrenar por tu parte. Tal vez podrías atrapar un nuevo Pokémon. Entonces aquí es donde puedes atrapar a Pikachu. Pero. Déjenme acomodarlos primero. Vamos a poner al Butterfree aquí. Para que vaya siendo lentos. Como van llegando.
el pitch. Yo creo que también los hace lentos. Ah, me tardé mucho en ponerlos, ¿no? No me acuerdo si lo podías pausar, creo que sí. Sí, sí lo podías pausar. No, ya me... La regué mucho aquí, porque no puse nada. Creo que esto lo podías acomodar antes de empezar. Ah, pero aquí no puedes perder. Nomás es como un stage de bonus por si quieres capturar a Pikachu o entrenar tus Pokémon y sacar dinero. Porque salen muchos de todas partes, pero no... Por lo general el Pokémon va avanzando y si llegan hasta el final te van empezando a robar cosas que estás, según esto, defendiendo. Pero no, aquí no, aquí nomás es como para entrenar. Así de que Misty me está poniendo una arrastrada, entonces debería de estar aquí haciendo esto muchas veces para sacar dinero y subirle de nivel a mis Pokémon. So, por ejemplo, aquí... ¿Qué está haciendo? Butterfree está haciéndole Sleet Power. Vamos a hacer el... Stone Spore. Ghost. Confusion. Vamos a que haga Confusion y que Pidgeotto haga qué. Sand Attack. Ok, esto hace para que no puedan robarse las cosas que se roban, pero aquí no hay, entonces no sirve. Entonces vamos a poner Whirlwind. Vamos a hacer que dañe también. ¿Qué más da? Más que nada este video lo quería hacer para anunciar los... que voy a regalar cuentas del Pokémon World Online. Conseguí varias cuentas de mis amigos con los que jugábamos y como ya nadie juega, me las pasaron así para hacer algún evento en el canal y regalarlas. Entonces la idea es, voy a hacer un let's play de algún Pokémon. Todavía no me he decidido por cuál. Estoy pensando entre el Pokémon Silver o el Cristal, pero estoy abierto a sugerencias. Si me quieren decir cuál Pokémon les gustaría ver en el let's play, lo hago. Ahí en los comentarios los leo. Entonces, la idea es sacar un episodio por semana. Y cada semana ir regalando una cuenta. Pero todavía no me decido si por cada semana o cada dos semanas, o depende de la actividad que tenga. Si veo que hay mucha gente que entra, pues ahí ya los empiezo a agilizar más. Cada semana o cada, no sé, cada dos semanas en vez de cada mes, no sé. Ahí veremos. Como pueden ver, mis Pokémones no hacen nada. Estos Beedrill se bufean y se van y no los puedo matar. A lo mejor Kill Charmeleon iría mejor acá. Eso es lo bueno, que también estratégicamente puedes cambiar los Pokémones de un lugar a otro para tomar la ventaja. Por ejemplo, aquí hay muchos... Aquí vienen Butterfree, vamos a poner el Charmeleon aquí para que los empiece a matar. Es muy buena experiencia. Y como el Charmeleon es super efectivo contra planta, aunque no, el Charmeleon está haciendo el Dragon Rage. Sí, Dragon Rage. El Dragon Rage siempre baja 40, sea lo que le sea que le estés dando. Entonces le vamos a ponerle que haga Ember, para que empiece a quemar a los... Ándale, mira, super efectivo, ya ni alcanzan a salir. Y ya se me acabó el tiempo. Vamos, vamos. Ah, no, no atrapaste ese Pikachu. Pica, 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 saco mi ratata. Ah, no, bla, bla, bla. Peleo, peleo. Fallo, fallo. Soy yo y soy un noob. Bla, bla, bla. Ah, sí atrapé a Pikachu. Todos felices. Yeah. Ok. Entonces vamos a la montaña de Moon. Con los mismos Pokémones. A ver. Nada más que... La la la, historia, bla bla bla, soy Brook, bla bla bla, soy bien pro. Ah no, no Pikachu, ah no, jaja, blablabla, Zubats. Blablabla. Oh, hola, ayúdame por favor, ok. Entonces aquí creo que sí es de ayudarle. Tenemos que poner... Vamos a poner aquí al... ¿Qué? ¿Butterfree? Sí. Vamos a poner acá a Charmeleon. Pero Charmeleon ahora sí tiene que hacer el Dragon Rage porque... las piedras resisten los ataques, entonces le ponemos Dragon Rage. Pégase lo que le pegue, siempre va a bajar 40. Ok, entonces hagamos esto... No, aquí. No, tampoco. No puedo poner nada aquí, qué caray. Bueno, entonces Pikachu que haga que Double Team, Electro Ball, Thunder Wave, que los haga lentos. Vamos a poner Pikachu aquí mejor. Pikachu, Pikachu, haz lentos. Creo que tiene el Bubble, los hace lentos.
No, pero se lo quité. Qué caray. Bueno, entonces vamos a poner Jolteon acá también. Y Pidgeotto. Sí, Pidgeotto. Entonces aquí sí, mira, ya se están llevando todos los Geodudes y ya perdí. Ya nomás queda un Geodude y tengo que defender eso. Aquí ya puedo subirle de nivel a Jolteon. Vamos a darle level up. ¡Tarán! Y ya es más fuerte Jolteon. Entonces aquí, por todo lo que me tardé en acomodar los Pokémones, me robaron dos Geodudes que tengo que proteger de Brook. Entonces mira, ahí viene otro Wave. Y así tienes que andar defendiéndolo. Es como los juegos de defensa, torre de defensa. Defender la torre. Pero mira, esos ratatas van a robar. Ah, no, sí, sí aguanto. Y ese Geodude que está ahí solito está aguantando todo. Entonces aquí, teniendo el Pikachu en medio, los va paralizando todos los que van pasando. Es bueno el juego. Cuando me lo recomendó mi amigo me gustó mucho, pero requiere mucho tiempo y andar subiendo de nivel y todo eso. Es un buen juego de Pokémon si les gusta. Se los recomiendo. Y ya, casi perdimos, pero sí se salvó Brook. Y entonces, esto ya lo he hecho muchas veces porque estoy subiendo de nivel, pero mira, voy a llegar aquí con Misty y me va a poner la arrastrada de mi vida. Entonces, vamos a poner el de fuego, no nos va a servir mucho. Jolteon, sí. Pikachu también, porque son eléctricos. Pidgeotto, el Butterfree, este no nos sirve porque no tiene. Ah, sí, puede dormir. No, entonces está bien. Entonces podemos usar a Butterfree que haga para que los duerma. Pikachu que los paralice. Y Jolteon que los mate. ¿Y este qué hace? ¿Qué tienes? Water Gun, Withdraw, Bite. No. Vamos a quitar a esta. Y vamos a poner a. Uy, pero no tengo nada bueno. Tengo puro mugrerito. No, vamos a ponerlo entonces así. ¿Sí? Entonces vamos a ver qué pasa. Total. La la la, historia, 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 bla bla bla. Es mucho rollo, ¿no? Es una historia inventada que hicieron ellos. Se enfocan mucho en Joey, que es el entrenador ese que te está moleste y molesta en el juego Silver, de que, hey, hola, soy Yogi, estoy entrenando a mi ratata, es bien fuerte, ¿cuándo nos peleamos? Sale, bye. Siempre te está molestando. Se hizo mucho de broma eso, al Joey, y como que le hicieron caso aquí. Talala, bla bla bla, 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 pelea, pelea. Se los traduciría, pero no. Como que no está interesante la historia. La la la, soy Misty, soy bien overpower. Starmie es bien OP. Ajá, soy un noob. Entonces nosotros vamos a demostrarle quién manda aquí. Butterfree, vamos a que los haga lentos. Ah, no, era Pikachu, Pikachu, Pikachu. No, tú quítate. Ah, mira, aquí ya perdí porque estos horses son bien rápidos. Dragón, dragón, dragón. Ah, no, en medio. Aquí podría poner al Pidgeotto que les quita los dulces. Pongo el. ¿Qué? Whirlwind. Esta, si les pega, hace que los que están. Ah, no. Entonces, ¿cuál era el que les quitaba el dulce? ¿Sand Attack? Este, el Sand Attack. Ok, este, por si se agarran dulces, les lanza el Sand Attack y ya lo sueltan. Ok, aquí a Jolteon que esté haciendo daño. Butterfree que esté durmiéndolos. Está Sleep Power. Y el que está haciendo daño, Jolteon también haciendo daño, y vamos a poner a Pikachu acá. Que esté haciendo los lentos con parálisis. ¿Parálisis? ¿Parálisis? Sí, Thunder Wave, ok. Y ya, me sobra uno, no lo puedo poner. Entonces vamos a ver si aguantamos. Que ahorita llegan unos bien locos que son como jefes, como miniboss. Y llegan bien rápido, ¡boom! Y se llevan el dulce y se van instantáneamente. Entonces tienes que tener muy bien balanceado el. Los que hacen. Mira, ese Horsey viene rapidísimo, ¿no? Así de. ¡Oh! Llegó y se lo llevó. Ah, pero aquí no. Aquí ya agarran el dulce y se van y ya no se regresan. Entonces este está perdiendo tiempo aquí, este Pidgeotto. Vamos a hacer lo que haga daño entonces. Gust. Whirlwind. Esto los hace que se regresen. Este está bueno. Vamos a ver si podemos. No. Nope. Ya nomás quedan como 5, ¿qué? 4 o 5 dulces, ya vamos a perder.
Está bueno el Whirlwind que los hace que se regresen. Aquí Pikachu los está haciendo lentos, mientras el otro los hace que se regresen. Ahora, órale, 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 vénganse. Pero apenas voy en el Wave 5, o la 5 de 20. Van a salir otros así bien rápidos y nos van a tumbar todo. Y ese Horsey que viene, oh. Lo que me falla mucho es que no sé balancear daño con cosas que hagan que se hagan lentos o que los paralicen o que eso, no sé balancearlos bien. A lo mejor aquí vendría mejor el Pikachu en medio para que los paralice a todos los que vengan de los dos lados. Pero según yo lo estoy compensando con el Butterfree que los está durmiendo. Mientras el Charmeleon y el Jolteon están haciendo el daño. Pero mira, ese Goldeen ya se fue, me llevó, quitó otro dulce. Y todavía me falta mucho. Vamos a subirle de nivel. Firefang. A ver, ¿será mejor que el Ember? Firefang. Bite. La la la. 20. Y puede flinch. Hacer flinch. Smoke screen, scary face, ¿qué hace scary face? Ah, les reduce el speed. Smoke screen. Ah, les baja la accuracy. Que no puedan cargar dulce por un tiempo. Ay, no sé. Es lo que me hace dudar mucho. Yo creo que voy a quitar el Ember. Vamos a ver qué pasa. ¿Qué más da? A ver, tú subes de nivel. Y estos de este lado me van a robar todo. Ese Goldeen no se muere. Y ya, se llevaron otro dulce. Y ya perdí. Quedan dos. Sí. Y todavía me faltan 11 waves, 11 olas de monstruos, de pokémones. No, hombre. Tengo que armar un mejor equipo. El amigo que me recomienda este juego tiene... tiene pokémones más altos y sí, todo. Es Misty, dice, no puedes derrotar a Pokémon de agua, aunque tengo puros Caterpies y quién sabe qué tanto. Ahí fue donde me quedé con Misty, ya no pude hacer nada. No sé, de repente dejé de intentarlo. Me puse a subir mucho, muchas veces aquí en Viridian Forest, que de repente salen Pikachus corriendo así bien rápido. Y apenas voy en el capítulo 2, yo creo que se ha de poner bien difícil más después. Ah, y tiene muchas cosas. Es todo un juego. Si les gusta, se los recomiendo que lo prueben. Ahí abajo les pongo el link en la descripción. Se maneja por una cuenta en línea. Así que todo lo que hagan, no importa dónde estén, siempre te pide que te logues y ya. Todo se guarda en el servidor de ellos. Y pues, más que nada en una vista general. No lo voy a hacer un análisis a fondo porque no soy el indicado, porque no conozco el juego del todo, que digamos. Y entonces, pues, espero les haya gustado. Si tienen dudas, comentarios, etcétera, pónganlos ahí en los comentarios. Y estén pendientes para la otra semana. Voy a postear los detalles y el primer capítulo de mi Let's Play, no sé cuál vaya a ser, pero va a ser un Pokémon. Y cada capítulo que saque, voy a poner cómo va a estar la dinámica para regalar una cuenta. Entonces cada capítulo que pase va a ser una cuenta que voy a dar. Y aquí en mi cuadernito tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 cuentas que regalar. Así que si les interesa, esténse atentos. Y ya sabrán los detalles en la semana que viene. Muchas gracias por ver y saludos. Ahí dejen en sus comentarios si quieren algún juego de Pokémon en especial en el Let's Play que voy a hacer, donde voy a rifar las cuentas. Y ahí los estoy leyendo. Muchas gracias y saludos. Sale, bye.